Muy buenas tardes, amigos de LDP Magazine. Más allá de lo que estamos pensando hoy en día, tenemos casa llena con Mundo Viñeta, más allá del manga y los superhéroes, que se toma como cada jueves de último cada mes para hablar directamente de cómic nacional y internacional. Hoy día vamos a saludar a nuestros panelistas. Vamos a comenzar por Terry Graham. ¿Cómo Hola, estás? Buenas tardes, ¿cómo están todos? Qué bien tenerlos acá. Qué bien. Germán Adriasola, nuevo director de arte de LDP, recién designado. ¿Cómo estás, Germán? Recién contratado. Va a ganar lo mismo que todos nosotros. O sea, exacto. Va a ganar lo mismo, o sea, ¿no? Sí, sí. O sea, eso mismo. Eso mismo. Por lo mismo voy a pasar a la propaganda de siempre. Nuestro auspiciador querido que dice: ¿con qué pinta el pintor? Pues con brocha, pues ya lo vamos a dejar ahí. Sí, dejémoslo estar ahí. Y tenemos hoy día un gran invitado, un amigo de décadas, ya que nos conocemos como 1987, vayan calculando. Por allá, por el lejano siglo XX. En el siglo XX. Por uno de los mejores momentos de la historieta nacional del siglo pasado, sí, claramente. Me sonó al pato. Cuando éramos unos niñatos. En el siglo XX. Sí. Lautaro Barro, ¿cómo estás, Lautaro? Muy bien, sí. Contento de estar aquí con ustedes. Y también tenemos tras las bambalinas a nuestro amigo Miguel Soto, directamente desde Trauco, que también nos está... Está haciendo un video en directo. En directo también, así que estamos haciendo live. Nice. ¿Cómo estamos, streaming, Miguel? Muy bien, eso. Y como siempre, nuestro querido Fakir en los controles. ¿Cómo hola, estás, hola, Fakir? Hola. ¿Cómo estás, Fakir? Bien, todo bien, todo bien. ¿Qué novedades tenemos en la radio estos días? Ninguno, qué bueno. Chuta, yo pensaba así que decir 200.000 historias, todas gracias a Fakir. Vamos, Fakir, tú puedes. Pero bueno, antes de comenzar, chicos, como me dice Germán, ¿tienes frío en la mano? Sí, tengo frío en la mano, por esa cosa. Ya. Señores, ya está LDP Magazine número 72 online. En este número especial dedicado al Señor de la Noche, Batman, el cual ustedes pueden encontrar en www.ldpmagazine.cl. Un especial de más de 80 páginas dedicado al Señor de la Noche. Su historia, tanto en los cómics, cine y otros artilugios por ahí que podrán ustedes ir viendo en este número especial. La historia buena, la que nos llena de orgullo. Justamente. Y la otra. Y las otras. Y también ya se nos viene próxima semana el número 73 dedicado a Gamera. Así que eso. Ya sin más preámbulos, comencemos, señores, con este programa dedicado al mundo del cómic, que como ya dije, cada último jueves de mes estamos Mundo en Viñeta, Mundo Viñeta, más allá del manga y los superhéroes. ¿Trajiste pauta o no trajiste pauta? Yo no traje pauta, porque la memorizo. La memorizaste. Está en mi mente. Memoria. Ya, no, mentira, no la imprimí antes de salir, porque estaba haciendo otra cosa. Ya, por lo mismo yo tengo que decir, si memoria no me falla, que Roberto nos va a deleitar con la información al respecto de una muestra que hay de Condorito para abrir. ¿Sí? Justamente, sí. Está en este minuto Las Vidas de Condorito. Este está desde el 8 de agosto hasta el 29 de noviembre en la Biblioteca Nacional, donde están conmemorando los 70 años de vida del pajarraco. Creado por René Ríos, Pepo, y publicado inicialmente en las páginas de la revista OK desde 1949. Condorito se ha renovado entre las páginas impresas y digitales, televisión, cine y publicidad. Ha ejercido los más diversos oficios y se ha traspasado las fronteras chilenas para transformarse en un ícono latinoamericano. Pensado para que fuera el cuarto caballero. El cuarto caballero, justamente. Hoy día me pasé justamente por la biblioteca para poder hablar de justamente de la exposición y no simplemente hacer la promoción, reseña. La reseña, y lo voy a hacer con todas sus letras. Una muestra pobre, muy muy pobre, comparado con la gran muestra que hubo de Mampato y la de Temo Lobos, que hubo en paralelamente en Providencia. ¿En el GAM? Sí. Esa muestra estuvo buena. Pero es que, a ver, yo te voy a hacer una pregunta práctica y técnica. Ya, dime. ¿Quién estaba a cargo en este minuto de la muestra de Condorito? La gente de la misma biblioteca, de la Biblioteca Nacional. Pucha, qué pena. Yo creo que ellos deben tener material de sobra para mostrar. No creo que sea de otra manera, de verdad. Y bueno, como estamos en Chilito, aunque en este caso hay que decir en Chilito, todo pasa en el último minuto. Pero veamos el lado positivo, yo quiero ver la parte llena del vaso, y que en el fondo decir, Condorito, gran personaje, sí, que nos ha gastado más de alguna broma, nos ha dado más de alguna sonrisa,
que durante todos sus años, a veces piensan que es de México, a veces piensan que es de Argentina, a veces piensan que es de Uruguay. ¿Qué quiere decir esto? Que mucha gente de Latinoamérica y del Cono Sur también ha reído, ha pasado un momento agradable con esta publicación que ha sido llevada en animación, que ha tenido algunos gags cortos en televisión también y que tuvo su presentación, creo que fue el año pasado, en el cine en pantalla grande, realizado por un equipo de primera línea en Perú, el director de arte, un argentino de tomo y lomo, que lleva muchos años de producción en lo que es la animación 3D. Entonces veamos el lado positivo que tenemos que conmemorar, y por lo menos hay un espacio físico que lo está conmemorando como se debe, que perfectamente con todo esto de que ya no se publican y ya no se traen muchas cosas a los kioscos nacionales, se podría pensar de que la gente se olvida, y qué manera de recordarlo que de esta manera. Según una noticia que vi, pero el titular no lo leí completo hoy día, pero de la CNN, si no me equivoco, dice que Condorito vuelve a salir en papel. Sí, hay una idea ahí. Pucha, no puedo contar, tengo reserva. Ya. Pero bueno, en todo caso sería bueno. Disculpa, Terrance. Sí. Yo trabajo en medio, entonces hay ciertas informaciones que de repente yo manejo que no las puedo hacer públicas por una cuestión de convenio y de buena onda. Sí. Justamente. En todo caso sería súper bueno que volviera a salir, porque tal como dijiste, o sea, una gracia que tenía Condorito es que era fácil, tenía personajes que eran fácilmente identificables en cualquier realidad latinoamericana. Exacto, el pueblito Pelotillehue lo podía situar en Colombia, en Perú, en Ecuador, y no variaba mucho, no son muchas las diferencias. Y lo único que lamenté es que la versión gringa de la película de Condorito se llamaba Space Chicken. Sí, es que era no sé por una cuestión de derechos. Bueno, el problema de Condorito es que es un caos de derechos. Mira, paralelamente, en la misma biblioteca, a ver, Condorito también nos ha dado trabajo a muchos. Yo trabajé en Condorito en el año 92-93. Durante un año estuve escribiendo para Condorito. De Terren, por poco trabajo también dibujando. O sea, postulé a Condorito para cuando ya era parte de... Yo estuve cuando estaba en Dilapsa, que era pincel. Hasta ahí llegamos. Yo postulé en Dilapsa y después postulé cuando ya lo tenía este otro tipo que lo estaba haciendo en digital casi. Sí. Imprimiendo en digital. Y la verdad no me quedé. Ya, bueno. Hice la postulación, me dijeron adelante, sí, quedaste, pero no, gracias. Hay que... Bueno, la otra exposición que está ahí mismo, que se llama Funokawa Z, 100 años de retratos, es de un japonés que llegó a principios del siglo XX y se quedó acá porque venía a cargo de una tienda y él empezó a hacer distintos... trabajo y finalmente terminó dedicándose al retrato fotográfico, se transformó en toda una leyenda y en toda una escuela. Esa muestra, que es la que estamos viendo, esta se sacaron los zapatos. Está muy, pero muy, muy buena. Totalmente recomendable. Yo esperaba más de Condorito, porque Condorito se lo merece, porque es conocido a nivel latinoamericano, pero como dice Germán, no vemos el lado... Sí, es que... Como para cerrar el tema, yo no también te entiendo, porque en el foro interno uno dice, pucha, ¿cómo no hicieron un trabajo mejor con un personaje tan querido? Sí. Y hay que entender de que acá hay un factor importante. Los curadores a nivel nacional al respecto de la historieta, no hay muchos, y los pocos que hay, no todos son buenos. Sorry, ahí yo me la juego. Ay. Entonces, por lo mismo, asesorarse bien con respecto a ciertos temas de la historia nacional, son pocos los que podemos hablar al respecto. Justamente, y el curador, si no me equivoco, yo lo conozco, pero en este minuto se me va el nombre, que si no me equivoco es el mismo de la Galería Plop, porque él trabaja en la biblioteca. Pero él sabe al respecto, es más, él estuvo en Europa y en México hablando de la historieta nacional, entonces me extraña que él haya hecho un trabajo... Al parecer, bueno, tan liviano, pero bueno. Tal como dice, o sea, que ver el lado positivo, Condorito no está pasando por un buen momento editorial. No. Está que sí, que no, pero que vuelve, por eso que te devuelve. Merecía entonces, algo más. Tener una muestra es un espaldarazo. O sea, mira, originales simplemente habían 10, yo los conté. Yo tengo más original en mi casa, pero bueno, es el cuento, ya. ¿Eso que están buscando? No, para nada. No, eso yo lo rescaté del año 90.
No, ¿estás seguro que vas a contar esa anécdota, Roberto? No, la voy a contar, Caripalo. Oh. Se hizo un Elías Llano, tenía una, hacía el show de Condorito en vivo, que fue la primera vez que se utiliza actores en vivo. Muy pocos recuerdan eso. Condorito en vivo. La mayoría prefiere olvidarlo. Sí, que era muy malo el show de Condorito. Y paralelamente a él se consiguió con las editoriales originales para tener exposiciones. Y yo me acuerdo que un día, ya habían pasado varios años después de la de este espectáculo, yo subo a la terraza, porque yo trabajaba con la misma productora, que éramos muy amigos, décadas, y me encuentro un montón de cajas húmedas, mojadas, que había caído toda la lluvia, y estaba llena de originales de Condorito. Al intemperie. Un chat, por favor. Así que eso yo rescaté los que pude. Y hay otros que están totalmente llenos de hongo, que es totalmente perdibles. Así que... Yo voy a decir algo muerte a los productores inescrupulosos. Pero yo creo que pasemos a lo positivo. Tenemos un gran invitado. Vamos para allá. Vamos con nuestro invitado. Démosle. Comencemos con nuestro amigo de tantos años, Lautaro Parra. ¿Quién es Lautaro Parra? Descríbete, por favor. Bueno, es difícil describirse, ¿eh? Ya. Pero en este momento soy un viejo. Ya. Un viejo que le gusta los cómics, le gusta leer muchos cómics, el cine, pero estoy un poco alejado actualmente de la escena. Ya. Ya. Y no es porque es básicamente una decisión mía, de no participar en nada. Ya. Porque creo que las nuevas generaciones también tienen su oportunidad, su lugar. ¿Ya? Yo creo que es así. ¿Cómo llegué al cómics? Llegué por accidente, quizás. ¿Ya? Por una necesidad de expresarte. De una búsqueda, claro, de expresarme. No tenía tanto talento como para ser pintor. ¿Ya? Ni de ser actor, nada de eso. Así que encontré el cómic como algo. Ya, están penando. Ya. Están penando, sí. Claro. Hay varias personas que están penando, pueden haber llegado. Sí. Y así, pues, me fui armando solo, armando, aprendiendo de lo que veía. Ya. En el camino fuiste. Exactamente. Fui. Yo me acuerdo que también cuando estábamos en la editorial Dédalos, una vez nos topamos, fuimos a unas charlas de una escuela de cómic francesa. Ya. Pero era como experimental, no era la típica tradicional. Entonces ahí, me viste ebrio. ¿Ah? No, eso fue en otro lado. Eso fue en el Instituto Francés de Cultura. Ya. Oye, matando limpio. Sí, ya. Bueno, entonces en esta cosa, el charlista que estaba ahí, él explicaba que la única manera de aprender a dibujar cómic era cuando tú ya superabas las 300 páginas. Podía empezar haciendo mamarracho y terminar ya aprendiendo y dibujando bien, ya como en la página 300, en la plancha 300. Y ahí me acuerdo que le tiraron la talla al zombie que estaba ahí, pues, no. Doctor Zombie. Le digo, oye, ¿cuántas páginas lleváis dibujado, güey? No seamos malos. Mira, yo. Pero mira, yo dibujaba, dibujaba, de repente dibujaba borracho. O sea, en cómics lo terminaba borracho, drogado. No, me acuerdo que despertaba tal vez a la hora al lado y estaba el original ahí para terminar. Sí, viste recordar a Clam. Exacto. Clampton, digo. Así terminaba ese alguna historieta. Ya. ¿No? Entonces, esa es la. Ya. Disculpa, Lautaro. Sí. Por lo menos, podríamos decir que un grupo importante de esa época de autores tenía esa como tendencia extrema, por llamarlo de alguna manera, light. Sí. Y estábamos todos arriba de la pelota en ese tiempo. Ya. No, nos manejábamos, o sea, teníamos tiempo para dibujar, pero la mayoría del tiempo era para divertirnos. Droga, sexo, rock and roll. De todo. Todo lo exceso posible. Todo tenía su tiempo, ¿te fijas? De repente ya te sentabas el día viernes y dibujabas viernes, sábado, domingo y entregabas el lunes. ¿Ya? Pero eso significaba también sacrificar tu noche. Sí. Eso era terrible. Sí, porque... Pero yo lo sabía manejar. ¿Cuándo alcanzaste a dibujar tú más o menos? ¿Te acuerdas cuándo? Mira, yo dibujé del año 87 hasta como el 92, 93, por ahí. Fue lo último que hice. Ya. Ahí no quise dibujar nunca más. Chuta, qué mala. Sí. ¿Qué te motivó a dejar de dibujar? Porque generalmente hacemos la pregunta inversa. Es que había muchos dibujantes de cómics. Estaba lleno. Ya. Eso fue uno de los motivos. Ya estaba la raza llena. ¿Pero miedo a la competencia? No, para nada. Para nada, sí.
Tú eras muy talentoso, yo también me consideraba talentoso, pero había espacio para todo, pero ya no me llenaba. Ah, ya, distinguía ya. Había una parte ya que hasta aquí nomás. Ya, sí, porque yo me acuerdo que en esa época, por lo menos, había muchos estilos distintos. Me decidí irme del país también, un tiempo fuera, sí. Y buscar otros aires, buscar otra gente. Estuve en Ecuador, ya. En Colombia, en varios lados. Ya. Y volví con otra inquietud, en realidad. No pude nunca más conectarme con la escena acá, con la gente, te digas tú. Entonces busqué mi propio rumbo. Uh-huh. ¿No? Y bueno, después me casé, se me ocurrió casarme, una muy mala idea. Uh-huh. Y bueno, lo mejor de eso fue mi hija, fue lo más lindo que me pudo haber pasado. Sí. Pero no era lo mío, ya con mí me di cuenta de que tenía que buscar otro rumbo. Sí, Max Carvajal siempre me daba el... Max cantar. Era muy simpático. Sí, Max siempre me decía... Era un personaje... Sí, sí, Max me decía, lo peor que le puede pasar a un dibujante es casarse. Porque pierde libertad, pierde esencia creativa, porque ya tienes que dedicarte a la familia, tienes que dedicarte a crear... Y los tiempos no están como para estarse ahí jugando. Exactamente. Hay que entrar a colocar las lucas todos los meses. Ese es LDP Magazine. Ese es todos los días dando los mejores difícil. Consejos. Sí. ¿Te refieres a no casarse? Que no se casen. No se casen. Ya lo hicimos bien. Sí. Chuta, o sea, yo estoy funado también. Y aquí vienen los resultados. Según esa premisa. No, pero mira, a ver, yo tengo que ser honesto. Mira, yo tengo una anécdota muy buena. Yo me acuerdo que estaba en mi casa. Yeah. Y mi señora me dice: saca todos esos dibujos de ahí. Yeah. Que eran así un montón de originales. De hace unos metro y medio de originales. Yeah. Y todo. Y me los llevé a la oficina. Yeah. Me los dejé ahí puesto. Y un día la persona que hacía aseo se le ocurrió botarlo. No. Los tomó todo y los tiró, los dejó en la calle y se fueron. Qué mala. Pero puede ser que a lo mejor tu señora no era muy de la línea del cómic y por lo mismo para ella era demasiado ajeno todo esto. Sí, era como de un mundo ajeno. ¿Cuál era el mundo de ella? Entonces, no, era una chica más relacionada con la moda, con el look. Ah, con la modelo. Uh-huh. Ese tipo, entonces no encajábamos mucho. Ya. Yeah. Cuanto a gusto. Moraleja, busquen una pareja que tengan las mismas, ¿cuál se llama? Condiciones y gusto. Pero no se casen con una dibujante de cómics, mujer. Ah, cagué entonces ya. Sí. Entonces ya. ¿Por qué dices tú dibujante, mujer? No, no, imagínate los dos dibujando, todos los días dibujándose. Pues si yo me iba dibujando todo el día. Y turnándose. Sí, ¿sí? En eso hacemos, pues, la pasamos bien. Así que eso, ya. Pero bueno, son cosas que van pasando. Oye, y una de las cosas más icónicas que se recuerdan de los 80, y fue uno de los primeros álbumes, si no me equivoco, que salieron por parte de Trauco, fue Blondie. Sí. No, Blondie, tengo muy buenos recuerdos de ese personaje, aunque fue breve. Porque hice 4 o 5 cómics sobre Blondie. Ya. Me trajo muchas alegrías. Uh-huh. Era fácil resolverlo, era fácil hacer la historia. Y tuve continuidad con eso. Ya. ¿Cómo trabajabas con Blondie? O sea, ¿y el mira, yo el personaje. O a medida que dibujabas. El personaje fue un cambalache que hice yo con ese personaje. Ese personaje lo inventó Marco Esperidión. Saludos al Marco. Y me dijo un día, oye, yo tengo este personaje. Y me dijo, me interesa mucho este personaje que tenés tú. Que era un personaje que había dibujado, pero que se llamaba, era muy parecido a Rancerox. Rancerox. Era como un juego de palabras que era como para copiarlo. Uh-huh. Dijo, yo quiero ser ese personaje. Y te pasó a este, me dijo. Que es una mujer policía. Dijo, ah. Y encajé porque sabía que tenía que rodearla de un mundo punky. Yeah. Un mundo de tecnología. Incluso me han copiado actualmente algunos de los vehículos que yo dibujaba esos cómics hace 30 años atrás, y ahora están saliendo a la venta esos vehículos. Sí, chuta, ya. Elon Max me copió un vehículo de los que a ti también. A mí también. Ya, a mí me sonó. Maldito Elon. Con unos sillones que he dibujado, me los vio, claro. Y después los vi en una historieta. Diseñé una tricimoto con cabina que se movía y después la vi en Discovery, la vi la misma. Ya. Yeah. ¿No? Sí, yo la vi en vivo. Qué impactado. Dije, hace como 3, 4 años la vi en una expo. Sí, y yo la dibujé hace 30 años atrás. Sí, verdad, cómo van saliendo las cositas. Oye, pero y si te ofreciera la posibilidad de volver a,
al ruedo a dibujar. ¿Te lo pensaría? Bueno, yo te lo comenté cuando veníamos caminando. ¿Sí? Te dije que es muy difícil. Ya. Muy difícil. A una reunión que me inviten, una cerveza, eso no es un problema, pero ya participar como dibujante lo veo muy, muy complicado. Sí, porque cuando yo estuve hablando con Carto también y... No, Carto me invitó a participar en Trauco, sí. Y me disculpé Trauco, lo tenemos con él, acá también. Me disculpé con él, le dije que no, a Omara también le dije lo mismo, que no era mi tiempo. No era mi tiempo para volver a dibujar. Sí, ahí me decía, pucha, mi amigo. Así que sigo en el congelador. Sí, me decía, pucha, mi amigo Lautaro, que lo quiero tanto, mejor. No sé cómo convencerlo que vuelva al juego. Me han invitado a la oficina, que pase a verlo. No se ha dado el momento. Sí, es que yo lo voy a intentar, es que yo con los chicos del NDP en el programa, a ver si lo convencemos que vuelvas por último a hacer unas paginitas. No. Es que disculpa, yo podría hacer una página, ¿no? Eso quizás lo podría hacer, pero ya elaborar una historia, no, lo veo complicado. Yeah. Es que una de las grandes gracias que tenía tu trabajo, para mi gusto, y que por lo mismo yo leía Blondie, que en el fondo tú tienes una manera de narrar viñeta a viñeta que era muy propio de tu estilo. Sí, pasaba muy bien de un personaje a otro, iba moviendo, yo no sé, inherentemente, o tenías alguien de que mirabas mucho, ahí lo desconozco, no puedes contar tú mejor después, pero movía muy bien la cámara, cuándo ocupar el primer plano, cuándo hacer de que el personaje saliera cuerpo completo, sí, cuando tú querías mostrar un fondo, algo que no era muy típico. Mira, sabes que a mí me influenciaban mucho los fotógrófos. Ya. Me revista de fotografía, por ejemplo Helmut Newton, era un fotógrafo que me llamaba mucho la atención y generalmente trataba de tomar de sus imágenes, crear una historia hacia atrás y hacia adelante. Yeah. Y tratar de narrar algo sobre eso. Pero era generalmente me armaba mis guiones con una imagen primero. Y ahí desarrollaba, como te digo, y la estética, la sombra, el gesto de los rostros, o pasar a otra escena, como dices tú. Sí. Trataba de hacer eso, o sea, que fuese una cinta, un film. Me hiciste acordar que una vez conversando con Jack Tardy, acá en Chile, él me decía que lo peor que hacía el dibujante en general era utilizar recursos fotográficos. Porque porque me decía que los calcaban a la pata. O sea, uno puede tomar una fotografía, me decía, pero hay que darse el trabajo de dibujarla con la perspectiva que corresponde, porque las fotografías son planas. Y mira, yo generalmente lo que es la arquitectura, en mi última etapa, quizás en los últimos dos o tres cómics que dibujé, me fijaba mucho en eso, en la arquitectura, y trataba de copiar los edificios. Me llamaba mucho la atención ese tema. Sí. Y lo quería seguir desarrollando, incluso un poquito de pegar imágenes de repente sobre el mismo cómic. Claro. Estoy viendo que acá el Lautaro nos trajo que se llama Brutal Comics, una compilación de obras gráficas de entre 1986 al 93, la cual las vamos a regalar ahora en vivo. A los amigos que estén atentos, vamos a hacer una pregunta en este momento. Pueden ser firmadas en vivo también. Sí. Y vamos a ver cuánto se llama. Ya, nos esperamos en la puerta ahora. Sí, que traigan tres chicas, claro. No, a esta altura de mi vida no había. Fagir dijo que después va a tener problemas también. Hay un comentario que. Ay, dime. Están preguntando. Hola, Lautaro. Te recuerdo que hace un poco más de 25 años compartimos oficina en Bandera junto a Carlos Gatica. Saludos. Leonardo Valencia. Saludos, Leonardo. Sé que estoy súper malo para los nombres, man. Hola. Hola, Leonardo Valencia. Lautaro, no se acuerda de ti. Me acuerdo solamente de Carlos Gatica, las borracheras con Carlos Gatica, me acuerdo. Chuta, ya. Y se pone a llorar en mi hombro. Chuta, qué mala. Qué sí, mala. Igual 25 años atrás, no es mucho. Sí, menor. Sí, me acuerdo de Leonardo Valencia. Un gran abrazo, Leonardo. Pues tienes mi libro. Me avisas nomás por Facebook y lo vas a buscar. De más, pues ya se fue un libro, así ya que. Se fue un libro. Ya se fue un libro para nuestro amigo, así que contáctate por favor con Lautaro. Sigamos viendo, entonces. Ya, estamos en Blondie. Mira, volviendo atrás un poco, me imagino que quieres saber por qué llegué al cómic, por qué claro, me gustaba dibujar. ¿Cómo llegaste? Yo estudiaba en Chillán, en la Escuela México, que tenía unos maravillosos murales del mexicano, ¿cómo se llama? Muy famoso. ¿Primera?
¿Rivera? No, el más famoso de los muralistas mexicanos. Y el colegio estaba repleto de esos murales. Ya, soplen, por favor. Ya. Una donación de. Viene el mensaje con el nombre del muralista. Del gobierno mexicano. Se ganan a... Sí, que escriben eso, que escriben sí, el nombre del muralista sí, y se ganan uno de los libros. Ya. Sí, listo. Por favor. Sí. Siqueiros, Siqueiros, ese era el muralista. Ya, se lo ganó Lautaro. Ya. Y bueno, yo crecí viendo esos murales. Ya. Estuve muy influenciado por ellos, por las imágenes que veía ahí. Y tuve un profesor también que era un dibujante de Dr. Morty. Ya. En esa que yo estaba en el sexto básico. Y él hicimos un mural en el colegio. Y él era, había sido dibujante de Dr. Morty, Ernesto López se llamaba. Ya. Y tuve una muy gran influencia de él. En cuanto a dibujar y recién con él conocí la historia, porque lo único que conocí era Mampato. Ya. ¿Ah? Y yo creo que por ahí parte las ganas de dibujar, uh-huh. ¿Ah? De seguir. Ahí están los famosos murales de Siqueiro de la Escuela de México de Chillán, búscalos, uh-huh. Para que los vea la gente, los conozcan. Perfecto. Vayan a verlos, dense el trabajo de ir a verlos, son maravillosos. Sí, me hiciste acordar, a ver. Si nos remontamos en el tiempo a la década de los 80, todos los que nacimos en esa época, que crecimos, digo, sí, había muy poco cómic, simplemente con suerte encontramos un Pato Donald, un Superman, un Spider-Man, y teníamos muchos los cómics nacionales de recuerdo, más o menos, que uno encontraba en la feria y otro lado, que era de la década de los 60, pero llega un minuto que gracias a la librería arriba de las el kiosco que estaba en Providencia, que ya no existe, que está en una placita, que se nos revienta todo en la cabeza cuando descubrimos el cómic europeo. ¡Pah! Sí, yo los vi los primeros cómics europeos que vi fue en la galería francesa, en la galería España. También. Ahí me iba a mirar revistas de fotografía y de cómics, sí, que habían. Sí. De dibujantes franceses, obviamente, y belga. Y eso nos reventó las cabezas. Sí, ya era otra cosa. Ya no era el Pato Donald, no era Superman, no era Condorito, no era nada. Era algo totalmente nuevo, con una fuerza increíble. ¿Te pasó lo mismo, Germán? Sí, bueno, yo también partí con la generación yendo ahí al kiosco a buscar cómic, y el cómic europeo era lo que más llamaba la atención. Por lo tanto, cuando empiezan a salir las primeras publicaciones de cómics nacionales como Ácido, Trauco y Bandío en sus respectivos años, yo quería empezar a llamar, o sea, a comprar de inmediato, y me acuerdo que me caminé varias cuadras buscando el Ácido del primer número. Y así sucesivamente, bueno, la revista El Cuete en su minuto también, de cuando salió, y La Matucana, que está ahí. Pero El Cuete me hizo perder un par de años. El Cuete. ¿Sí? Dibujé y también El Cuete. Hice un cómic, ahí, sí. Eso corresponden, por lo menos lo que era Trauco, Matucana y Ácido, si no me equivoco. Sí. En cierta manera recogían lo que había sido la movida española. Sí. Así que es bastante interesante como esto. Bueno, el cómic español a mí me cargaba. Bueno. Es una cosa que no leía nunca en un cómic español. Eso. No sé, no me entraba. No, ya. No sintonizaba no con sintonizaba. Él. Fíjate que yo tampoco. Igual con el cómic japonés me costó mucho sintonizar. Quizás con Carto lo entendí un poco más. Con el cómic italiano sintonizaba sí, más que con el español. El español no me gustaba nunca. No. Esos eran los niñatos y los coños y los perros que hablan. No, los perros que hablan. ¿Qué tipo de obras fueron los que te llamaron más la atención en esa primera etapa, Lautaro? Mira, los primeros cómics que me... Mira, bueno, a Moebius siempre me gustó. Maestro Moebius. ¿Lo alcanzaste a conocer acá en Chile? Sí, lo estuve al lado de él ahí. Miraba mucho a mi mujer de esa época. Uh-huh. Ah, estaba yo, estaba mi mujer, estaba Moebius, estaba Temoló y no sé quién más estaba. Estábamos todos metidos en el Instituto Francesco. Claro. Y es terrible que Moebius dibuje, mira a tu mujer, porque sabes que la va a dibujar. No, es que después, la más la mirada era Temo. Temo estaba fascinado con ella. Sí, me acuerdo. Sí, saluda a Temo. En algún lado debe estar por ahí, mirándolo. Sí, se cayó la revista hace poco, sí. Se cayó, aquí. Ese fue Max. Sí, fue Max. ¿Has tenido oportunidad de ver la nueva Trauco? Y ahora lo voy a ver, no he tenido la oportunidad porque nadie me invitó ni al lanzamiento, ni me regalaron, tampoco de Matucana me invitaron a nada. Bueno, A todos los maestros y dueños de Matucana los tengo en Facebook, ninguno me mandó una invitación. Bueno, aquí Trauco nos está grabando en directo, así que podemos todos mirar a la pantalla con una mirada de desaprobación, ¿cómo no lo invitan?
Sí. O una mirada de preguntas. ¿Qué pasó? Estoy, ¿por qué? Estoy triste. Recuerden que Miguel está con un problema de corazón, por poco se nos muere aquí con lo que está diciendo. Bueno, ya, pero entonces no lo miremos muy feo porque tiene un corazoncito delicado. Sí, sí, sí. Así que hay que cuidarlo. Chicos, ponemos un poquito en la conversación y vamos a la a nuestras promociones, porque ya estamos en tiempo de promover. Vamos con Rock Store. Así que mientras que aparece Rock Store, les comento que es un anexo complementario de Roca Diseño Comic Spa, dedicado a la producción de elementos publicitarios para empresas, educación o público en general. Búscanos en Instagram como Roca Store y puedes escribirnos a Roca Store Chile @gmail.com. Así que ya sabes, si quieres algún producto publicitario, alguna cosita hecha a la medida, ahí está Rock Store para complacer los más exigentes pedidos de nuestros clientes. Así que no lo olvides, rockstorechile@gmail.com. Y tenemos concurso. Ahí estamos. Gánate un ejemplar de Dibujos que Hablan, el libro que está allá. Solo debes compartir el aviso de que está disponible en Facebook, darle me gusta a nuestra fanpage, LDP Magazine, invitar a dos amigos a hacer lo mismo y nombrar cuatro historietistas chilenos de la década de los 80. Así que ya lo saben, tienen que nombrar cuatro historietistas chilenos de la década de los 80, compartir el aviso en Facebook y invitar a dos amigos que hagan lo mismo. Y ya vas a estar participando en este interesante libro. Y ya también pueden ser amiga. O amiga. Y ya se nos viene Dibujos que Hablan 5, si no me equivoco. Y hoy día justamente me topé con... ¿cómo te nombré? Que era... Ay, ¿a ti te nombré? Que era el... Uy, se me olvidó. El Bicho. Ajá, me topé con Bicho, así que lo dejé invitado para el programa también. Bien. Así que sería rico volver a verlo sí, a Vicente. Entonces me dijo Vicente, muy buen conversador. Vicente, así sí, que... Vicente Plaza, no, increíble. Y Vicente me dice, ya no hay ningún problema, invítame cuando tú quieras. Le dije yo, hagamos lo siguiente, como se nos viene Dibujos que Hablan en los próximos meses, una semana antes hacemos un especial, ¿te parece? Hablamos de tu trabajo y de lo que es Dibujos que Hablan. Perfecto, así que ya está invitado nuestro amigo Vicente Plaza. Y vamos con nuestro auspiciador radial, Mundo Calzado. Participa para ganar 5 pares de zapatos. Simplemente debes ingresar a Mundo Calzado, darle me gusta y compartirlo en tu muro. Publicas, estás en tu muro, luego debes enviar un pantallazo donde indicaste que estás publicando y ese pantallazo lo debes enviar al WhatsApp de Mundo Calzado. Mientras más concurses, más posibilidades tienes de ganar. Y se lo envías al WhatsApp de Mundo Calzado. Con esto ya estarás participando en un sorteo de 5 pares de zapatos. Gentileza de Mundo Calzado. Y me tomo unos segundos para anunciar que a partir del 6 de septiembre, o sea, la próxima semana, el día viernes, desde las 10 de la noche hasta las 11 se viene un programa nuevo para Zona X. Donde nada nos calla. Donde nada nos calla. Su nombre es Enclave Astral y vamos a hablar del fenómeno OVNI y cómo está afectando a la aeronáutica nacional y latinoamericana y bueno, del resto del mundo. Tengo o tenemos grandes invitados como Rodrigo Bravo, Andrea Garriga, investigadores del fenómeno. Juan Castillo. A Juan Castillo, a Claudia Cabezas, que es fotógrafa y fabricante de unos modelos extraordinarios. Así que nos vemos a partir del próximo 6 de septiembre, desde las 10 de la noche hasta las 11. El programa es Enclave Astral. Así es. Entonces, esperen a Terrence con este nuevo programa, que será muy interesante, y en septiembre justamente cuando la gente empieza a ver de todo. Empanadas, chichas voladoras, etcétera, ve de todo. Anticucho, depende, claro. Cuando aumenta las abducciones, la gente se pierde el 9 y aparece el 25. Justamente. Se pierden, cuentan unas experiencias maravillosas. Y se pierden hasta los chiquillos. Alienígenas de cual... Y alienígenas de cualquier tipo, de... gracias Pancho. Pancho, siempre podemos contar contigo. Sí, y Chubaca también, así que vamos. Entonces,
Sigamos conversando un ratito, que estamos bien con el tiempo, ¿verdad, Fakir? Sí, perfecto. Siempre, el tiempo siempre es bueno. Bueno, en la actualidad, ¿has tenido posibilidad de ver algo de cómic nacional? Sí, he visto harto cómic nacional. ¿Qué te ha llamado la atención de él? Mira, lo que más me gusta del cómic nacional es la calidad técnica. Ya. Yeah. Creo que cómo se dibuja, cómo se entinta. Bueno, ahora esos son los ordenadores. Sí. Pero creo que eso ha llegado a un nivel muy alto. Y en cuanto a la historia, bueno, la historia, ahí creo que falta un poco todavía. ¿Estamos cogiendo? Sí, sí, siempre un cogido ya a través de las décadas. Todavía sigue siendo como la parte más baja el guión. El guión, sí. Me hiciste recordar que, conversando con Jorodowsky, una vez me dice, y yo le digo, bueno, yo en Chile tenemos tan buenos dibujantes. Aquí se repiten las temáticas, sí. Se vuelve a repetir una vez lo mismo, sí. No, ahí no hay mucho desarrollo. Entonces le digo, no tenemos nada que envidiar a la Argentina, por ejemplo, a los otros países. Y entonces me queda mirando a Jorodowsky y me dice, no, a nivel de guión dijo, y de dibujo, Argentina la va a llevar siempre, porque tiene una escuela muy grande y que nos va a volar siempre la raja en chileno. Sí. Así que, pero me dijo, te recomiendo que leas y estudies el cómic argentino, porque es muy bueno, y ese nivel de guión no lo vamos a encontrar en Chile, yo creo que está dentro de varias décadas más, me dijo, y estamos hablando del año 93. Sí, y ahorita le falta leer más. Más escuela. En todo caso, eso es una crítica que yo leía desde los años 80. Sí. O sea, es cuando tú miras, ojeas una revista, que es lo primero, miras, si encajas con algo, te quedas pegado en algo. Y claro, te quedas pegado, pero en el dibujo. Quizás yo lo veo porque yo soy una persona muy visual. Sí. Pero empiezo a leer y ya a la cuarta viñeta, quinta viñeta, ya pierdo la concentración. A mí me pasa lo mismo, porque yo también, o sea, yo ya, soy más... Ya, me leí ya entendí el cómic. Me pasa lo mismo, a mí yo también soy más dibujante que escritor. Hacen las imágenes... Tú eres más escritor que dibujante, claro. o ¿qué es lo que te... Yo que no, soy ambas cosas, soy escritista. Sí. A mí me pasa que, claro, mucha gente, yo leía los cómics que yo guardaba y la gente se quedaba pegado mirando las imágenes. Claro. Pero a mí me pasaba todo lo contrario. O sea, yo empezaba a leer y si la historia no me atraía, decir, pucha, ya siempre lo mismo. O sea, me quedaba pegado una imagen de una chica en Portaliga. Eso es como. es como la típica. Y después, y empezaba y se empezó. Perdona, se la feminista. No, pero tenía la historia, tenía la protagonista femenina que se empezaba a empelotar sin ninguna razón en la segunda página. O sea, sabía perfectamente la razón, pero no era en base a la historia. Claro. Y como que decía, ya. Por eso grandes dibujantes que eran como muy, muy arquitectos, a mí me gustaban mucho. Hay un francés que dibujaba mucha arquitectura. Shorts. Y eso a mí realmente me conmovía, Shorts, ver ese tipo de imágenes. ¿No? Shooter. Sí. No, bueno, Muebios, como siempre, pero esa gente que desarrolla, por ejemplo, naves espaciales, vehículos, que es capaz de repetirlo en otra viñeta y hacerle una estructura, eso me gustaba mucho. Sí, cuesta, Germán. A ver, dos cosas al respecto de la historia del cómic nacional, de lo que se hace frecuentemente, comparto perfectamente con Lautaro que uno te puede llamar mucho la atención del arte, pero falta la parte narrativa porque. Yo creo que hay que entender que una cosa es escribir una carta, otra cosa es escribir un cuento, otra cosa muy distinta una novela o una nota para un medio, y otra cosa muy distinta es escribir para una historieta, porque muchas veces yo lo que veo es que son muy redundantes dentro de la imagen con el contenido de lo que están hablando los personajes, o de repente tú ves que el personaje tiene una expresión y el diálogo está queriendo decir algo completamente distinto. Hay que hacer actuar a los personajes dibujados. Y eso ahí, claro, el tipo puede dibujar muy bien, pero si la expresión no acompaña, si el movimiento de la viñeta no tiene una relación con lo que tú quieres contar como argumento, van mal. Y el segundo punto es que yo siempre saco a flote una idea que a mí me decía Carlos Trillo, que tú tienes que ir armando que cada 8 páginas, que es lo que él trabajaba para Europa, tú tienes que ir generando un vuelco de enganche. Justamente. Que o haces cambiar la historia de lo que tú pensabas que iba en esas 8 páginas, o generabas un momento de tensión para que el lector te siga leyendo. Y muchas veces acá, como que, tal como dijo Lautaro, tú lees algo y como que ya sabes más o menos para dónde da la historia y como que, ya, ok, chao. Yo creo que eso es importante cuando tú dices carecen de tensión. Ese es un poco lo que le pasa un poco al cómic.
carece poco de tensión. Son buenos dibujos, bien resueltos, sí. Viñetas bien resueltas, pero no te atrapan. Entonces, recomendación para los chiquillos: lean harto, hay muchas novelas, vean mucho cine, mucha fotografía, mucho dibujo al natural, etcétera, etcétera, y eso los va a ir nutriendo. Sí. No me refiero a los chicos de la nueva generación que siempre están preguntando que cómo me nutro, cómo, porque yo mismo muchas veces me he topado con chicos que me dicen, no sé cómo escribir una historia, o cómo seguir desarrollándola, porque tengo los personajes, pero ya como a la segunda o tercera página ya no sé qué decir. Sí. Sí. Me acuerdo que tenía... Es como esa época, había como tres tipos de historias: los que dibujaban Blade Runner, claro, eran todo partían con Blade Runner, sí. Lo desarrollaban hacia otro lado, quizás, uh-huh. Pero era Blade Runner, lo otro era corintellado porno, claro, una cosa así, chica y todo, cogiendo. Uh-huh. Y lo otro ahí es una cosa más fantástica, ¿te fijas? Pero esas eran como los tres troncos de los cómics. Yo siempre me acuerdo de que por lo menos a muchos de los cómics que underground de los 80, los personajes en la segunda viñeta ya están cogiendo, se están tirando. O eran diferentes. Sí, y ¿cuál se llama? Pero entonces, ¿y cuál es la historia? Porque partía el rostro del, era, se notaba que era calcado, y después el tercero se parecía, no sé, era como el protagonista de Blade Runner, y después terminaba parecido al ratón Mickey. Una cosa extraña. Sí. Tenemos... ¿Saludos, Germán? Sí, bueno, primeramente que nada, Leonardo Valencia decía que había trabajado contigo. Sí. Para darte una pista, acá está. Pero no dice mucho. La cocaína, pero no dice en qué. La cocaína me mató neurona, Leonardo. El otro, John González, manda grandes saludos y dice: gran invitado, y que vuelvan los maestros del cómic chileno. Y que vuelva el Capitán Júpiter. Tendríamos que hacer una sesión de espiritismo para que vuelvan, porque están casi todos muertos. Oye, impresionante eso. No, pero es una manera de decir, o sea, siempre podéis reeditar Max, podéis reeditar a Mario Gore. Oye, Mario Gore, maestro. Maestro, eso sería un... A Mario Gore. Mario Gore necesita una reedición y alguien que lo... Alguien que pinte sus dibujos. Hay una reedición en blanco y negro de Sigfrido que me regaló Javier Ferreira. Buen nombre, ¿eh? Buenísimo, buenísimo. Entonces, esas cosas tenían que ver los chicos de las nuevas generaciones para que hayan... A ver, y otra cosa, tal como dice... Me voy a atrever a anunciarlo, pero vamos a empezar pronto una academia y hay unas cosas que hay que decirle a los chicos que salgan de su zona de confort. Sí, una zona de confort, o como dice una amiga, no salga de tu zona, pero agrándala. Agrándala. Nútrete de otras cosas que no esté acostumbrado bueno, a ver. El zombie fue alumno mío de cómics. Uh-huh. Yo vi gran talento radial, sí, de las comunicaciones. Así que evolucionó el zombie. Evolucionó. Sí, exacto. Sí. A propósito de Carlos Trillo, que te recién lo mencionaste, sí. Germán, recordemos un poquito a Cyber Six. Que... Sí, muy brevemente. Ocurre que este mes se conmemoran los 20 años de la serie animada Cyber Six. Pero vamos a ver primero algo en los cómics para que la gente cache más o menos que es Cyber Six. Ahí, vamos. Ese no. Sí, ese. No, es. Esas son portadas de LDP. Bueno, voy a seguir contando. Dale. Cyber Six es un personaje creado entre Carlos Trillo y Carlos Melia. Se partió trabajo, publicando en Scorpio. No, me echó la duda ahora. En las publicaciones de Meridiana Comics, perdón. Ajá. Se presentó rápidamente por medio de Carlos Trillo para Italia. Italia. Lo toma Eura Editoriales. Lo empezó a sacar dentro de la Lancio Story. Sí. De ahí sacaba algunos tomos mensuales. De ahí empezó a enganchar con Francia. En Francia llegaron a ser más de 15 tomos. ¿Y cómo creció esto? Increíblemente bajo una lógica que era un formato un poco superheroico, que es Cyber Six, que es como el sexto prototipo de una creación de un malévolo alemán que se vino a esconder acá a Sudamérica. Este prototipo Cyber se escapa, logra escaparse. Y se radica en Meridiana, un pueblo, una ciudad bastante cosmopolita por estos lares, donde en el fondo tiene que empezar a enfrentar distintas cosas, desde lo cotidiano, ya que toma la decisión de que, aunque es mujer, hacer clases de historia en un colegio como hombre, y al mismo tiempo relacionarse con gente. Se genera una dualidad bastante interesante porque de noche es mujer, de día es hombre, vienen como una
como unas relaciones de análisis de cómo es la relación entre los personajes hombre-mujer. Ahí hay unos juegos muy inteligentes de que hace Carlos Trillo. Hay una alumna de que se enamora de él, pero no puede. Al mismo tiempo hay un cariño ahí de trasfondo. Hay un periodista de que se enamora de este vigilante nocturno que después sabe de quién es Cyber Six. Se empieza a relacionar con Data 7, que es un personaje, una pantera, al cual le trasladan un cerebro humano y que en el fondo, dentro de estas creaciones monstruosas, llega a Meridiana y se genera toda una como agonía de personajes de manera muy dinámica, con muchas vueltas de tuerca, con mucho humor, con mucho... con todo ese contenido europeo que era muy clásico dentro de la historieta argentina. Hay que reconocer que la gracia está que Carlos Meglia venía desde el área muy relacionada con el dibujo de animación. Y es muy suelto el dibujo. Tuve la suerte de estar varias veces en su estudio y él colgaba fondos, trabajaba los fondos aparte de los personajes, reciclaba mucho dentro del cómic un fondo donde hacía fondos gigantescos arquitectónicos, tenía toda la ciudad de Meridiana dibujada aparte, todos los personajes dibujados por separado, partió pegoteándolo, después lo escaneaba, lo photoshopeaba, mucha gente renegaba de que si eso era bueno o no. Bueno, llegó a tener su serie de televisión en Argentina, la que estamos viendo en imagen real. Llegó a tener su serie de animación, de que la pasó a HBO en su minuto, de que la recuerdo. Le hicieron los japoneses, muy buen trabajo ahí. Bueno, que sí que podemos decir, y en la actualidad la reedita Napoleón. Yo se lo aconsejo que si lo venden en alguna librería o cuando anden viajando tras la cordillera, si les gusta la historieta, es un trabajo de lujo. Se los recomiendo, y qué mejor que tras 20 años de esta serie animada que partió, podamos recordarlo el día de hoy. Justamente, se terminó imprimiendo en Italia, Francia, Argentina y España. Fue todo un boom. Así, yo anoche me di el trabajo de ver el primer capítulo, tanto en la versión animada como la versión en live action en Argentina. ¿Y sabes tú lo que me recordó? Aparte de que el traje muy es, ¿cuál se llama? La sombra, The Shadow, una versión femenina. Le dije, ¿y por qué no hemos hecho esto mismo acá con Blondie, por ejemplo? Yo lo estoy mirando y dije, con Blondie o cualquiera de los personajes, no sé, pues, ¿sí? Con la misma Kiki Banana o con alguno de los personajes de Faunde. Un trabajo como por Faunde. He conocido más de una actriz colombiana que estaría feliz de ser de Kiki. O tu personaje Fembox también. Entonces, no sé, pues, tenemos material que perfectamente se podría adaptar. Lo único que yo te decía fuera del micrófono cuando estábamos comentando la serie, esta argentina, que yo la encontré muy sobreactuada y en cierta manera muy colorinche. Pero eso sucede en general en Latinoamérica, y con los actores nacionales también, cuando tratan de representar algunos papeles, ya sean de vampiro, creo que lo habíamos, o de monstruo, otras cosas. Sí. Creo que lo comentamos alguna vez. Sí. El problema que tienen los actores al momento de trabajar en cámara, porque se los pilla la... o se complican con la formación teatral. Sí, sí. Exacto. Entonces están como muy sobreactuados en vez de ser algo natural. Y Cyber Six, más encima, tuvo una pelea muy grande con James Cameron, legal me refiero, porque estaba acusado de plagio. Dark Angel, que era una copia descarada de ¿cuál fue? De Cyber Six. Bueno, Six. Y también Cameron se lo tuvo con Battle Angel Alita. Ahora, hay que recordar de que también toda esta estructura un poco cyberpunk, de látex y un montón de otras cosas más, eran muy propios de la época. Y yo quiero retomar el punto que decías tú recién. Yo me imagino a Blondie hecho en la actualidad con actores cortos de 15, 20 minutos. Sí. Desde que vayan por streaming, por YouTube, y vendérselo a un canal. Yo creo que es una idea que me estuvo dando vuelta, lo que te decía. O directamente en un canal de YouTube, sí, o directamente la posibilidad de reversionarlo con un obviamente con la mano actual, claro, o sea, no la mano de los 80, sino que otro dibujante lo hiciera, o con otros guiones,
Yo creo que se podría hacer algo muy, 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 todo, muy interesante. Sí, todos quedaron muy locos cuando apareció Matrix y todos estaban vestidos de negro y de látex. Pero eso ya venía en las películas de los 60 de Godzilla, los del planeta X ya venían con esos planeta y con Mario Eso decía, la imaginería de Matrix, es decir, la ropa de cuero, cuerina, la tonalidad verdosa. Eso ya venía, en el cómic ya lo teníamos también. Entonces. Sí, la influencia es claro del continente y europeo. Que Epax ya lo hacía, lo dibujaba. También, justamente. Muy buen ejemplo, obvio. Sí, sí, muy, muy buen ejemplo. Entonces, hay cosas que ya se podrían tomar. Y yo te vuelvo a recalcar, y si algún productor audiovisual me está escuchando, yo creo que sería una excelente idea, hasta un videojuego que se podría hacer de repente con Blondie, porque Blondie marcó si todo. Si quieres hablar conmigo por la. Aquí estamos. Los royalty, así los que royalty, los royalty, así que pueden hablar. Sí, o por último, yo lo veo, por último, ya es hora de que ¿quién tiene alarma? No. Es un teléfono. ¿Están llamando? No, es de un mensaje. Sí, un mensaje de WhatsApp. Alguien está mandando un. Aproveche esto nuevo descuento. Descuento. Y hay que dejarlo en silencio. Sí. No, que de repente son los mismos chicos del LDP que están tratando de mandar alguna cosa, a ver si son ellos. Sí. ¿Tenemos mensajes? No, saludos, lo único que me dice saludos. Ya, chao. Chao. Ya. Pensé que era alguna pregunta. Oye, los saludos se responden. Sí, saludos. Saludos de vuelta. Sí. Gracias. Continuemos. Pero son los chicos del grupo, no es que sean ya, pero bueno. Se van a ofender igual. Estamos en una época en donde. Bueno, oféndanse. ¿Está lleno? Sí. El solón de todo aquí. Yamila, saludos a todos. Un besito, Yamila. Eso, Yamila. Y con un poco de trabajo y por Dios que tenga un poquito de tiempo, sí, el capitán vuelve a LDP Magazine. Sí, el otro día me estuvieron consultando justamente lo del capitán Júpiter y le digo que este señor es el responsable, que tiene la autorización y todo el cuento. Así que no es que haya sido algo gratuito. Así que eso pasó el dato. Y vuelvo a insistir, Blondie, señores, tiene que volver en un formato nuevo de Juan Sama, de Royal Action. No, sí. Lo que te iba a decir antes que sonara la alarma, bueno, hagamos un Patreon, por último. ¿Un Patreon? Sí, y empezamos a autofinanciarnos, quizás. Yo creo que sí. Y empezar a hacer cortometrajes, porque yo sé que entusiasmo hay, yo sé que actores hay, pero alguien tiene que dar el primer paso y nosotros no podemos pedirle a alguien más que dé el primer paso. Así que si no lo hacemos nosotros. Si lo hacemos nosotros, alguien nos va a seguir. Bueno, yo creo que es buena idea. ¿A quién te imaginarías ¿A quién, actrices conocidas o gente que conozcas tú? ¿Quién te imaginas que podría ser Blondie? Ponte tú de. Sí, hay una actriz que me gusta que podría ser la Ángela Prieto. Bueno. Esa sería mi elección. Ángela Prieto, que estaba saliendo en la teleserie La Isla Paraíso. Y le pusieron esta cana y a pesar que la trataron de colocar como vieja, se ve vieja rica. Bueno, sí, interesante. Bueno, pues sí, tiene que cumplir esa función para tener. Ella sería Blondie, Ángela Prieto. Y ya que estamos jugando en esta, ¿a quién se imaginan como Kiki Banana de repente? Yo, honestamente, ella es colombiana, yo buscaría una actriz colombiana. Ya. Yeah. ¿Y para Fembox? Sí, una personalidad un poco. Para Fembox, no es. Un poco más fuerte. No sé, yo creo que también Ángela Prieto. Sí. Que, te la voy a arrancar. No, pero al lado podemos hacer de que trabaje en uno y en otro. Mira, en este momento he tenido contacto. Un crossover. He tenido contacto con ella por una red social y le conté una vez que tenía un personaje y le gustó mucho. Ya. Yeah. Que de hacerle llegar un libro de Blondie, pero no tengo ninguno. Ya. Yeah. Así que. Ando buscando uno. Si yo parece que tengo uno, tendríamos que digitalizarlo. Voy a revisar, porque yo tengo varias cosas. Pero es muy abierta, muy, muy receptiva a la idea. Ya. Yeah. Pero por el momento hacer una foto, hacer una maqueta, algo así. Sí, podríamos hacer. Sesiones de fotos, sesiones de cosplay. De cosplay, de más. Podríamos hacer algo entretenido. Hacer el peinado de Kiki debe ser muy, muy entretenido. Sí. Bueno, recordemos, chicos, tenemos concurso. Gana un ejemplar de Dibujos que Hablan. Solo debes de compartir el aviso que ya está disponible en Facebook, darle a me gusta a nuestra fanpage LDP Magazine, invitar a dos amigos a hacer lo mismo, o amigas como decía nuestro amigo Lautaro, y nombrar cuatro historietistas chilenos de la década de los 80. Así que ya lo saben, nombra cuatro historietistas chilenos de la década de los 80. Una pista. Compartir, ¿quién será? Sí, hagamos una pista, por favor. Pista. Aquí nombre los dos veces. Oye, y tengo que acusar recibo que no hemos expuesto el archivo fotográfico, pero de la gente que ya se ha llevado copias de estos libros. Sí, justamente.
lo que sí, vamos a incentivar este cuento. Los libros tienen que venir autografiados a partir de ahora. Ya, perfecto. Y un saludo para todas las personas que han recogido, que han contestado, ya sea por interno, lo que sea. Pero acuérdate que también estamos ofreciendo ese libro, este libro, el Instituto de Anatomía. Este lo vamos a sortear en septiembre, para el mes de la patria, porque este es un libro que tiene que estar sí o sí, ¿cuál se llama?, en cualquier biblioteca chilena. Yo lo ofrecería para Halloween, ¿eh? Sí, para Halloween. Es increíble. Tengo que decirle a los caros que se rajaran con una vaca. Pero está muy, muy, muy bueno. Es increíble. Recuerden, chicos, está LDP Magazine número 72. Ya está disponible. Estamos celebrando los 80 años de Batman, El Señor de la Noche. Está de cumpleaños. Y que ya puedes ubicarlo en www.ldpmagazine.cl. Como siempre, LDP tratando de llevar todo lo que es el arte fantástico y estimularlo lo que más podamos a través de la web mes a mes. Y siguen llegando los saludos. Así que eso. Bueno, ya, chicos, yo creo que estaríamos por ahí, Fakir, o estamos bien de tiempo. Tienes que sortear los libros. Estaba preocupado por el tiempo. Ya, démosle entonces. Ya. Tengo una pregunta para Lautaro. Que en el fondo, puede ser que a lo mejor tú actualmente estés pensando a lo mejor solo cuando más dibujar una página, pero a lo mejor hacer un taller práctico para las nuevas generaciones de cómo armar una historia, de cómo afrontar desde la parte del argumento y del dibujo, ¿podría ser o no? Podría ser. Me invitaron a un taller en el Arco. Fui a una charla que hizo a la gente de audiovisual, creo que era. Pero no pescaron mucho, ¿eh? ¿En serio? ¿En serio? Es que ya la gente está desconectada de la historia. Son los millennials. Sí, es otra cosa. Qué raro que en el Arco no pesque. Sí. Tengo un déjà vu. Me fui triste. Sí. No, no fuimos tristes de Arcos. ¿Alguien se fue feliz de Arcos? No. Por favor, otra pregunta y gánense un ejemplar de Trauco. ¿Alguien se fue feliz de Trauco? Cuéntenos su experiencia. Compártala con nosotros. Nosotros te escuchamos. Pero en Trauco había muchos dibujantes. Yo me acuerdo cuando dibujaba, había hartos dibujantes, colaboradores. No era solamente 4 o 5 nombres, sino que había unos 15 dibujantes. Sí, era un ejército que había, tenía. Había harta gente. Yo no sé qué pasó con esa gente. Nunca más los vimos, y hay muy buenos dibujantes. Abrieron los ojos como tú. Claro, abrieron los ojos como yo. Dejaron de soñar. Bueno, por ejemplo, no sé si tú conociste a ¿cuánto se llama? A Jorge Delano, Coque. A Jorge Delano. Ya. No lo conocí. El nieto de. Sí, de ese Jorge Delano. Yo la última vez. Abuelo lo he leído. Claro, el nieto que era parte de Cine Animador, una de las cabezas. Yo la última vez que hablé con él y estuve conversando, él también se alejó totalmente del dibujo, era muy bueno, y estaba vendiendo seguros de vida. En esa. Yo quedé plop cuando me dijo. Un dibujante vendiéndote seguros de vida. Sí. El solo concepto es aterrador. Y no, pero ya en los 80, cuando empezamos a juntarnos los dibujantes, había muchos dibujantes que tenían otra labor. Todos tenían que dedicarse a otra cosa aparte de dibujar. Me acuerdo de este chico de apellido Müller, que era el que dibujaba también, no me acuerdo el nombre de él, pero la vez se perdió. Y también era un tipo que se dedicaba a otra cosa. Sí. Habían varios dibujantes que tenían otras labores aparte de la tinta. Acuérdame, Germán, si no me equivoco con el nombre, había un chico que se llamaba Montalegre, si no me equivoco, o algo por ahí, que dibujaba cómic en formato en este formato, chiquitito, y hacía como 10.000 páginas, como 10.000 naves espaciales. Era increíble, y después la pasaba en páginas grandes. Entonces él llegó a un minuto que decía que tuvo que elegir entre la carrera de literatura o seguir dibujando, y se fue por el camino de la literatura. Es que lo que pasa es que, bueno, a ver, yo creo que a lo largo de todas las décadas de la historieta nacional, como que el esfuerzo frente al tablero, que uno ve que esto no es tan fácil como parece, porque una cosa es hacer un dibujito suelto y otra es armar toda una historia dibujada, convertir el cuento ya en tu trabajo, siempre ha hecho de que
tú tengas que estar viviendo una vida con dos patas, una como que haciendo una pega y otra dibujando, y eso termina desgastando a cualquiera, que es un hecho clásico dentro de la historieta de todo el Cono Sur. Creo que son pocas las personas, pocos los artistas que se pueden dar, pueden decir tranquilamente de que pudieron vivir de su arte tranquilamente. Y en el fondo eso llevado a que también cada etapa como dentro de la historieta nacional ha sido como bastante cerrada también, porque no lo digo en un sentido para que se vaya a tomar en un plano negativo, sino claro, que el grupo de Ácido Trauco al fin de esa época fue un grupo que no siguió traspasando cosas mucho con las nuevas generaciones. Las nuevas generaciones tampoco fuimos a buscar mucho ahí, y los de ahora, los chicos de ahora tampoco lo hacen. Entonces como que se generan esos desenganches, por decirlo de alguna manera, de los traspasos de información para poder hacer, más allá de eso, para poder hacer de que el siguiente paso para toda generación nueva de dibujantes sea como, bueno, no sea tan tortuorio como lo que nos tocó vivir en nuestro principio cada uno de nosotros. Sí. Y ahí hay un traspaso de información importante de que se va perdiendo con las generaciones. Son pocas las personas que se juntaban, ponte tú, con Máximo Carvajal en un minuto, o con Oscar Vega en otro, o con Temo Lobo. Como que todos los grandes autores nacionales, como que por ese motivo, no han logrado traspasar. Había un lugar donde nos juntábamos todos de repente. ¿Te acuerdas del Instituto Chileno Francés? Del Instituto Francés. Ahí tomamos café todas las tardes, nos juntábamos, conversábamos. Con el 19. Y de repente llegaba un dibujante que tú lo conocías, de repente desaparecía, no lo veías. Sí, nunca más. Aparecían de repente. Eran estrellas fugaces. Y hay una cosa que yo también ya lo he dicho y lo voy a volver a reiterar. Mi generación, por lo menos, nosotros teníamos una admiración y un respeto hacia los dibujantes, que era como Máximo Carvajal, Oscar Vega, Temo, a todos, Marigor. Y tratamos de llevarnos muy bien con ellos y aprender. Pero las nuevas generaciones como que no están ni ahí, o sea. Pero habían algunos dibujantes de medios cabrones en esa época. También. Premio. Por desgracia, siempre falta. ¿Te acuerdas de la pelea, la famosa pelea Herbie con este para ir a Francia? Sí, también. Sí, son varias cosas que están quedando ahí. Bueno, Herbie tiene su genio en todo caso. Pero bueno, sí, pues. Y para ir cerrando, me acordé que en el almuerzo, cuando estábamos con Moebius y Jodorowsky, sí, estaba Nelson Soto, que estaba al lado de él, y le estaba mostrando sus monitos que hacía para el mundo del profesor Rosa. Le mostraba cómo se transformaban en rosa, cómo se transformaban en animalitos. Yo le pasé un libro a Moebius y se lo pasó a su encargado. Se acabó. Eso fue todo. Ya, chicos, así estamos concluyendo este programa de hoy con nuestro gran invitado. Muchas gracias por la invitación. Palabras finales. Sí, la palabra final. Gracias por revolver el pasado y sacarme ahí un poco. Oye, gracias a ti, porque yo he conversado con mucha gente. Oye, ¿cómo lograron llevarlo? es muy difícil llevarlo. Y yo creo que la amistad que nos une de años. Sí, se agradece, mi amigo. Sí, en realidad me parece una persona libre de esto que se llama esta especie de, no sé, de ser una super personalidad. Ser una persona humilde, eso me gusta. Gracias. Me gustó mucho. Y siempre que si alguna vez me invita, voy a ir. Gracias, otro. Pero no a todos les voy a decir. Bueno, sí, me voy a hacer llorar, cabrón, ya. Bienvenido, Germán, director artístico de LDP, no querido Terrence. Miguel, suerte con tu operación. Fakir, un abrazo. Y ya nos estamos viendo la próxima semana en LDP Magazine en vivo. Ahora un vienen los chicos de Recordland. Y no se olviden que ya viene el programa de ufología de nuestro querido Terrence. El 6 de septiembre empieza en Clave Astral en... ¿Cómo se llama esta radio? Tu Zona X, donde nada nos calla. Y saludo a Yamila, que también viene con su podcast nuevo de Letras y Más. Nos vemos. Adiós.